Con armas de fuego, sí, así fue como un par de asaltantes despojaron de una camioneta de lujo de marca Nissan a un par de vecinos que se disponían a abordar la unidad en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. A través de redes sociales se difundió este video donde se comparte y se aprecia el momento exacto del atraco a la pareja que recién había salido de su casa. Este video, pues, se ve cómo se comete este robo con lujo de violencia. Las víctimas se encontraban descuidados cuando de repente dos hombres descendieron de un vehículo color gris que se estacionó cerca de la camioneta. Imágenes virales en redes sociales y se las presentamos aquí en ABC Noticias Michoacán, hoy viernes 15 de septiembre, un día muy importante para los mexicanos. Conmemoramos el aniversario de la independencia, del inicio de la independencia de México, y bueno, para todos es muy importante este día. Muchas personas lo celebran, se reúnen en familia, con amigos, acuden a los zócalos o las plazas públicas para representar o recrear el grito que diera Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Y bueno, en este marco también, pues, para los michoacanos es una fecha importante y que se recuerda, pero para conmemorar a las víctimas del fatal incidente, atentado del 15 de septiembre de 2008, cuando el gobernador en ese entonces, Leonel Godoy, se disponía a, pues, a, estaba en pleno ceremonia del grito cuando estallaron unos granadazos en la Plaza Melchor Ocampo y también en las inmediaciones del Templo de la Merced. Y bueno, este día inicia así, con el izamiento de la bandera a media asta y el recuerdo de las víctimas de este atentado. Don Salvador perdió hace 15 años a su esposa, víctima de los granadazos del 15 de septiembre de 2008, episodio que no ha logrado superar y por el cual hace un llamado a los ciudadanos a construir la paz. En el marco del homenaje a las víctimas del fatal hecho, acontecido en el centro histórico de la capital michoacana durante la ceremonia del grito de independencia, uno de los afectados señaló que resulta complejo dejar atrás el lamentable suceso, del cual persiste una deuda en el tema de justicia. Por recordarla como una buena maestra, una buena ciudadana, una buena compañera, una buena madre. Pero, pues, en entrevista, lamentó que las cosas no hayan cambiado, ni que exista un antes y un después para Morelia. Observó que esta situación sigue empeorando en todo el país. Con esta seguridad que tenemos, yo creo que no vamos para adelante, vamos para atrás. Hay que buscar la paz. Es responsabilidad de todos, como seres humanos que somos. Como parte de este homenaje, familiares de las víctimas colocaron ofrendas en torno a la placa conmemorativa, instalada en el sitio donde lamentablemente un gran número de personas perdieron la vida, la noche del 15 de septiembre del 2008. Pues complejo, pues yo diría casi imposible superar este lamentable hecho. Pues un abrazo nuevamente a los deudos y a las víctimas. Nuestra solidaridad desde ABC Noticias Michoacán. Vamos a continuar con la información y pues hoy, esta noche, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezará precisamente la ceremonia del grito de independencia, del inicio de la independencia. Y bueno, a través de un comunicado nos dice: dicen que estará garantizada la atención médica y paramédica de las personas que asistan a esta celebración. Será a través de la Secretaría de Salud que se instalarán 4 ambulancias y 4 unidades móviles en el centro histórico. Le voy a comentar, estas se van a ubicar frente a la Plaza del Carmen, en la calle Benito Juárez, en un horario de 8 a 20 horas, o sea, está ya instalada esta ambulancia, así como en los hospitales General Dr. Miguel Silva, el Infantil y de la Mujer. Las 4 ambulancias serán operadas por médicos, paramédicos, personal de enfermería del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas CRUM, y estarán ubicadas en la Avenida Madero, la calle Virrey de Mendoza, esquina con el Congreso del Estado, en el interior de Palacio de Gobierno. También habrá una ambulancia en las Tarascas y en el Monumento a Lázaro Cárdenas. Las unidades permanecerán en operación durante el grito de independencia en las calles Santiago Tap, esquina con Morelos Norte, en Allende,
Allende, esquina con Abasolo, en la avenida Madero, esquina con Nigromante, y en la avenida Madero, esquina con Pino Suárez. Pues en estas brigadas trabajarán 72 médicos y paramédicos, y bueno, muy importante que usted ubique muy bien si va a acudir a la ceremonia del grito y el día de mañana al tradicional desfile cívico-militar, que ubique dónde se van a estar instaladas estas ambulancias por si requiere algún auxilio, y bueno, ahí lo van a estar atendiendo. Y bueno, para la conmemoración del grito con motivo del 213 aniversario del inicio de la independencia y el concierto gratuito que ofrecerá Julián Álvarez en el Centro Histórico, será a partir de las 22 horas cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabece este grito, donde se honrará a las mujeres y hombres que nos dieron patria. Posteriormente, pues en el primer cuadro se podrá presenciar este espectáculo de pirotecnia, seguida de los festejos amenizados por este concierto. Para garantizar la seguridad de los visitantes, se ha desplegado un dispositivo de vigilancia integrado por personal policial, quienes preservarán la integridad de la población. Ya lo sabe, las recomendaciones, si va a acudir a esta celebración y para evitar algún riesgo, pues es no llevar objetos punzocortantes o que puedan representar algún peligro para las y los asistentes. Conservar limpios los espacios también se recomienda, porque luego termina la fiesta y se queda un verdadero basurero en nuestras calles, plazas públicas y los portales. Comentarle que hoy alrededor de las 2:30 de esta tarde y luego de la lluvia que se registró aquí en la capital michoacana, pues también hubo un percance en este montaje que se hizo para el concierto de Julián Álvarez, la caída de una pantalla de gran tamaño, la cual formaba parte precisamente de esta escenografía y que se instaló en una estructura alta de aluminio, desde donde pues la gente que quede más atrás del escenario pudiera ver el concierto, apreciarlo en esta pantalla. Bueno, se cayó. Afortunadamente no se registró ninguna persona herida, y qué bueno, la verdad, que sucedió en este momento y no durante el concierto. Vamos a continuar con la información. Le comento que restaurantes y bares ofertan lugares para ver a Julián Álvarez hasta en 3,000 pesos. Esta información de América Juárez Navarro. Restaurantes y bares que abrirán sobre los portales Galeana y Allende reportan ya llenos totales, así como las habitaciones del emblemático Hotel Misión Catedral, para ver el concierto del cantante de banda Julián Álvarez. Dichos lugares, de acuerdo con la información recabada entre el personal de estos espacios, ofrecen desde consumo mínimo hasta cobros por acceder a una de las mesas y ver desde sus lugares a Julián Álvarez. En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se pudo identificar que solamente 3 de la decena de negocios que ocupan los portales ubicados en el centro histórico de Morelia abren sus puertas al público. El resto optó por no hacerlo debido a la multitud que acudirá a este espacio, que se estima será de más de 95,000 asistentes. Uno de los espacios que abren sus puertas es Cantera 10, que ofrece, para quienes deseen ver a Julián Álvarez desde sus mesas, un acceso de 1,500 pesos y un consumo mínimo de 3,000 pesos por mesa. Otros espacios que también abrirán sus puertas ese día son la terraza del Hotel Misión Catedral. Se podrá acudir a este lugar a partir de este viernes a las 4 de la tarde. Ahí solamente se pide un consumo mínimo de 2,000 pesos. Sin embargo, cada silla extra que se adhiera a la mesa será cobrada. En el caso del Onyx, que es otro bar muy concurrido por la población mauriliana, si bien no pide un consumo mínimo, todos los lugares ya están reservados. Además, se ha establecido que cada botella tiene un costo entre 3,000 y 3,900 según el menú de la empresa. Pues si usted va a acudir a este concierto y ceremonia del Grito de Independencia, pues no obviar las recomendaciones, pero también evitar pues excederse en el consumo de alcohol para los que van a estar en los bares y restaurantes durante el concierto en lo que es la Avenida Madero. No se va a permitir consumir bebidas alcohólicas. Esa recomendación ya la emitió el Ayuntamiento de Morelia y estarán muy atentos a esto. Y bueno, también en Uruapan se llevará
llevarán a cabo estos festejos por el inicio de la independencia y el día de mañana, que se lleva a cabo el tradicional desfile cívico-militar, pues habrá un dispositivo especial que contempla la zona centro, así como las principales calles y vialidades de la ciudad. El desfile cívico-militar y escolar del 213 aniversario del inicio del movimiento de independencia en México prevé los cierres y cortes a la circulación desde las 7:30 horas, por lo que se invita a la población a programar sus tiempos de traslado y considerar rutas viales alternas para su arribo al primer cuadro de la ciudad. Si usted pues está en Uruapan, en nuestra página de Facebook Diario ABC de Michoacán se encuentra esta gráfica donde se le muestra qué lugares estarán bloqueados a la circulación para que usted no tenga ningún contratiempo el día de mañana, y si puede acudir a disfrutar el desfile, pues que lo haga así. Y continuando ya en otro cambio de idea, pues otro cambio de tema, pues el día de este día también pues vemos algo nuevo en el Centro Histórico, no solamente pues este gran escenario para el concierto de Julión Álvarez, sino que la fachada del de Palacio de Gobierno pues está estrenando pues la remodelación, la restauración de su puerta, con una inversión de 730,000 pesos que se invirtieron entre la Secretaría de Cultura de Michoacán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura del Estado y en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Michoacán, llevaron a cabo la restauración del portón de Palacio de Gobierno y la limpieza de su fachada. Con una inversión conjunta de 730,000 pesos, se realizó la reparación de la parte frontal del monumento histórico que data del siglo XVIII, antiguas instalaciones del Seminario Tridentino de San Pedro. Así lo informó la encargada de la política cultural en el estado, Tamara Sosa Alanís. Detalló la intervención de 187 metros cuadrados de toba volcánica, mejor conocida como cantera rosa, así como el portón sur original del inmueble, de los cuales se removió la materia depositada y perjudicial como el polvo de extintor y productos de combustión. Se devolvió al portón sus cualidades estéticas y de seguridad, así como su funcionalidad al postigo oriente, la estabilidad de la madera para el trabajo mecánico y el volumen original, sumado a los tratamientos de conservación preventiva. Sobre el resto de la fachada, se removieron restos de pintura de la superficie. Pues luego de meses tapiada, así luce ya el portón de Palacio de Gobierno, muy bonito se ve, y pues para este día que se conmemoran estas fiestas patrias. Y bueno, entrando en otros temas, este día inició el tercer año legislativo de la 75ª legislatura del Congreso de Michoacán. Este viernes se llevó a cabo la sesión solemne donde se dio la declaratoria del inicio del tercer año legislativo en el Congreso del Estado de Michoacán, donde se contó con la postura de las 7 fracciones parlamentarias existentes del legislativo. En las intervenciones, destacó la de la diputada Fanny Arreola Pichardo, quien dijo se debe rebasar la falsa perspectiva de ser productivos por el número de iniciativas que se presentan. A su vez, la diputada Liz Alejandra Hernández Morales lamentó que el gobernador no haya tenido la oportunidad de presenciar el hecho histórico de la conformación de la mesa paritaria. Ivone Pantoja Abascal, diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, paró la participación del diputado Óscar Escobar Ledesma, quien pidió la palabra para hablar previo a iniciar las participaciones de los legisladores previstos en la tribuna, donde reclamó que el legislador Víctor Manuel Mandíquez y él no sean reconocidos como una bancada, pese a que no existe ningún impedimento legal para poder representar a los casi 100,000 ciudadanas y ciudadanos que votaron por Movimiento Ciudadano en el 2021. Rocío Beamonte, diputada del Partido Encuentro Solidario, señaló que cada iniciativa no es un número más, sino responde a la necesidad de los michoacanos, al afirmar que no se está para trabajar a bote pronto. El diputado del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, si bien señaló que la legislatura ha sido muy activa y dinámica para presentar iniciativas, no se ha logrado acelerar los procesos técnicos que permitan la aprobación de las mismas. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias.
Y en el marco de este arranque de año legislativo, pues estuvo presente ahí Eder López, quien es dirigente estatal del partido Encuentro Solidario. Se entrevistó, nuestra compañera América Juárez Navarro tuvo la oportunidad de conversar con él, y él manifestó su preocupación por la región de Mújica para que se lleve a cabo este proceso electoral. El presidente del partido Encuentro Solidario, Eder López García, señaló que su mayor preocupación se encuentra en el municipio de Mújica, región a la que no pudieron ingresar durante las elecciones del 2021. En entrevista, descartó que al momento exista algún municipio que haya reportado algún riesgo o suspender actividades durante los festejos patrios, aunque señaló que mantendrá comunicación con los ediles. El distrito más complicado para nosotros, y lo vamos a tocar en la mesa de gobernabilidad, es el distrito de Mújica. En las elecciones pasadas el PES no tuvo la posibilidad de tener un solo candidato en ninguno de esos municipios. Y la verdad, hasta la diputación local nos costó. ¿Cuáles otros? Es todo ese distrito que es la Huacana y toda esa región, digamos, desde Tarétan hasta Lázaro Cárdenas, toda esa región. Señaló que al momento Penjamillo, considerado como foco rojo por las situaciones que se han dado en esta región, mantiene su propuesta de llevar a cabo las actividades conmemorativas por estas fechas. Asimismo dijo que pondrán sobre la mesa de gobernabilidad el tema de Mújica ante la preocupación derivada de la situación de inseguridad y que mantiene en alerta a varias fuerzas políticas, quienes demandan se garantice la seguridad durante el presente proceso electoral en Michoacán. ¿Cómo construir una relación de pareja sólida? La doctora Cici Torres nos habla al respecto. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cici Torres, soy neuropsicóloga y quiero platicarte los cuatro pilares de una relación de pareja. Nos han preguntado mucho en redes sociales que cómo puedo arreglar una relación de pareja, qué es lo que debe de tener una relación de pareja, y quiero decirte que te imagines que tu relación es como una silla y esta silla tiene cuatro patas. Una de estas patas es el respeto, la otra es la comunicación, la otra es la confianza, y la otra es el amor. Si no existen estas cuatro patas, el asiento, que viene siendo el sexo, y el respaldo, que viene siendo todo el confort, pues no vas a poder sentarte en esa silla. Si empiezas a tener claro cada una de estas partes de esta estructura en una relación de pareja, seguramente podrás establecer una buena relación. ¿Desde dónde? Desde el respeto, desde la comunicación, desde la confianza y desde este amor, que es una decisión de vida. Empieza a tenerlo claro para que tu relación de pareja siga creciendo y siga haciéndose cada vez más grande y, sobre todo, mucho más placentera. Nos vemos pronto en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias a la doctora Cici por sus recomendaciones de cada semana. Y con esto llegamos al final de este informativo y al final de esta semana. Recuerde que esto y mucho más lo encuentra en Diario ABC de Michoacán, en nuestras redes sociales ABC Noticias Michoacán y Nota Roja ABC de Michoacán en Facebook. Mañana es el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en la capital michoacana y, bueno, en muchas ciudades desde donde usted nos ve. Si va a acudir al grito, ya sea al grito de independencia, pues recuerde pues la prudencia y de no consumir alcohol y de llevar esta celebración de manera familiar para bien de todos, y pues el día de mañana también a salir a disfrutar de este ejercicio cívico que se realiza cada año, y pues que viva México.